Eduardo, buenos días, compañeras en los estudios, Dora Carolina, César Raquel, televidentes en todo el país. De inmediato converso aquí con la abogada Tirsa Flores. Bueno, pues también es una de las nominadas dentro de la lista de los 45 aspirantes a magistrados. De ahí saldrán los 15, que en este momento está en una disyuntiva porque no hay acuerdos en los grupos políticos, en los partidos políticos. Y ella, pues, es hermana, desde el conocimiento, que es hermana del abogado Enrique Flores Lanza. Y también está la señora Marlina, también, la diputada, también, perdón, sí, la abogada de Marlina, que es la esposa del abogado Flores Lanza. Y una de las dos, pues, obviamente, abogada, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia. Sí. Muchas gracias por el espacio para poder compartir algunas reflexiones sobre este proceso. Sí. Bueno, decirle que yo creo que es un proceso que por primera vez en la historia ha tenido una actuación transparente, una actuación pública, una actuación muy profesional de la Junta Nominadora. Creo que eso tenemos que reconocerlo y tenemos que tomarlo como una buena práctica para futuras elecciones. Pero pues, y eso ha dado como resultado un listado de 45 hombres y mujeres que estamos optando, ¿verdad?, a estas altas magistraturas. En este momento, pues, la responsabilidad está en los diputados y las diputadas del Congreso Nacional, que yo tengo plena confianza que sabrán establecer los consensos necesarios para que Honduras tenga la corte que en este momento se merece y necesita, que es una corte de Suprema de Justicia, independiente, imparcial y alejada de la corrupción y de los nexos con el crimen organizado. Sí. Abogada, una de las dos, obviamente tiene, de acuerdo a lo que se manejan ya sea usted, tiene que ser nominada, ¿será nominada usted o la abogada Norma, la señora Marlina Dubón en este momento? Pero bueno, tendrá que haber un consenso entre los partidos políticos y al interior del Partido Libertad y Refundación también, ¿quién de las dos va a ser magistrada? Pues sí, tenemos que recordar que el artículo 310 de la Constitución establece una prohibición expresa que dice que no podrán ser magistrados los cónyuges y los parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y nosotros estamos unidas por el segundo grado de afinidad, por lo que hay una imposibilidad ahí de que simultáneamente podamos asumir el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Actualmente usted es magistrada de la Corte de Apelaciones, ¿la ley se lo permite? Actualmente soy magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Laboral, fui reintegrada después de haber sido despedida arbitrariamente por la Corte Suprema en el 2010 por mi oposición al golpe de Estado. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana y finalmente, después de muchos años, el Estado cumplió esta sentencia en el año 2019 en que fui nuevamente juramentada en el cargo de magistrada de Cortes de Apelaciones. No hay ninguna prohibición, de hecho hay varias magistradas de Cortes de Apelaciones en el listado de 45 elegibles. ¿Sí? ¿Cuál fue su calificación abogada al momento de la evaluación? Pues fíjese que ahí surgió un impasse que yo creo que ya está totalmente aclarado. El claustro de profesores de la universidad me calificó de una forma muy baja y lo hizo en base a un hecho que es falso. Ellos entienden que no he acreditado mi condición de notaria, sin embargo los otros entes nominadores acertadamente están totalmente convencidos de que con la documentación que yo he presentado acredito que soy notaria desde finales de los años 90. Esta evaluación sesgada del claustro de profesores me redujo la nota que desafortunadamente no fue de las mejores. Sí. Abogada, de salir usted como electa, como magistrada a la Corte Suprema de Justicia, el pueblo hondureño, ante tantas cosas que se dicen, tantas cosas que se manejan, tantas especulaciones, abogada Tirsa Flores, ¿el pueblo hondureño debe de confiar en los nuevos magistrados? Hablo directamente en usted, ¿por aquella vinculación con el abogado Enrique Flores Lanza? Yo lo que pienso es que soy una mujer profesional que he hecho mi carrera no en base a
vínculos políticos o vínculos familiares. Tengo una amplia trayectoria dentro de la carrera del derecho, tanto en la carrera judicial y también como defensora de derechos humanos, y creo que eso es lo que se tiene que tomar en consideración. Tengo probada independencia y tengo probado compromiso de defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Bien. Hay que confiar en Dios de que se pongan de acuerdo los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos en este momento, para que no entremos en una crisis política, que el país no lo quiere. El país lo que quiere es inversión, lo que quiere es salir adelante, desarrollo en este momento, abogada. Obviamente es importante elegir, tener los nuevos 15 magistrados. Definitivamente, tenemos que estar tranquilos y tranquilas, es un momento muy importante para el país, y los diputados y las diputadas, yo sé que están conscientes de eso y van a actuar con sentido de patria. Bueno, muchas gracias, abogada. A usted, Ernesto, muy amable. Gracias, abogada. La abogada Tirsa Flores, en este momento, compañero don Eduardo, televidente en todo el país, externando su punto de vista, que también es una de las nominadas dentro de la lista de los 45 aspirantes a magistrados, que de ahí saldrán 15, que serán los nuevos 15 magistrados de la Suprema Corte de Justicia. La hemos tenido en vivo y en directo aquí desde los tribunales sanpedranos. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana.